Hello, ¿qué tal están el día de hoy? Como siempre les recuerdo, mi nombre es Karina para aquellos que no lo sepan y mi canal se llama Karel Pan como aparece aquí abajo. Y bueno, muchísimas gracias por estar video tras video y los que son nuevos, bienvenidos. Ahora, ¿qué más les iba a decir? Ah, que se pueden suscribir en el botón si no lo han hecho, que es rojito que sale por aquí, darle clic y aparece la campanita a la cual también le da clic y así les notifica cuando subo videos al canal, porque si no, YouTube no notifica. Pero si te suscribes, perteneces a este canal y te apreciamos mucho porque pues pasas a ser un buito más de esta familia, así que bienvenido. Ahora bien, vamos al video. Bueno, como ven, tengo un look bastante poco usual en mis videos. Pero es porque este maquillaje va a venir, creo que va a ser después de que suba este maquillaje, espero. Si no pasa nada a lo largo de la semana, voy a subir primero este video y después el look de este maquillaje, que ya sabrán, ya verán, pero ya se pueden hacer una idea de qué va la temática de aquel video, es decir, del maquillaje. Ahora bien, el video, como dice el título, es sobre el drama que ha sucedido en YouTube, en la comunidad de belleza, The Beauty Community, en Estados Unidos. Y bueno, que aunque no querramos, los que somos consumidores de ese mundo, pues nos vemos afectados porque la mayoría de los videos se ven afectados. Yo hice un video del drama de Tati y Jane Sharp, que se los dejo por aquí por si no lo saben, ahí más o menos explico lo que es el drama. Bueno, justo cuando grabé ese video, ese mismo día, Jane Sharp subió un video explicativo sobre las cosas que se le habían acusado. Y ahí lanzó varios tweets refutando, o sea, dando como, enseñando con pruebas lo que él quería hacer sobre su punto. Si lo quieren ver, yo vi algunas fallas y otras cosas que, bueno, como él dice, las palabras tienen un poder que no sabemos cuál es, pero las tiene, en general las tiene. El problema es que él también dijo unas palabras en ese video que también tienen un poder y que van a llegar a cierta gente. Entonces también, si vamos a hacer algo, tenemos que predicar. Después, después de ese video, Jeffrey salió diciendo así en Snapchat, que seguramente si buscan en YouTube Snapchat de Jeffrey sobre Jane Sharp va a aparecer. Obviamente que en eso ya las Snapchat duran 24 horas, como las stories de Instagram, ya desaparecieron. Que él iba a mostrar con pruebas y detalles, así, con recibos, ¿sabes? Todo lo que, su punto de vista y por qué él les dijo las cosas que le dijo en el, que el video de Sharp mostró a Jane Sharp y al hermano. Creo que Jane Sharp le llegó a un punto de llamar depredador sexual. Pero después, Jeffree Star sacó un video disculpándose y diciendo que no quería más drama, que él no iba a mostrar, que él ya había vivido eso y tal. Lo que me dio a mí la sensación de que hablaron todos por detrás y se quedaron de acuerdo, porque justo Tati lanzó por Twitter algo y creo que Jane Sharp dice que Tati y Jane Sharp hablaron en privado, que fue lo que debieron hacer en un primer lugar. O sea, si tú tienes un problema, tú llamas a la persona con la que tienes el problema, ¿verdad? Y le dices, mira, hola, necesitamos hablar, por favor, ¿sabes? Y van y hablan y arreglan sus soluciones de persona a persona, y más si hay una amistad de por medio. Es lo que yo he hecho con las amistades que se han visto rotas en algún punto por problemas personales, ¿sabes? No coincidíamos en lo que estaba, pero había una amistad de años. Entonces agarras, mira, vamos a sentarnos a hablar y hablamos, y después si tú quieres pedir disculpas o no, ya yo veré, ¿ok? Pero no pienso hacerlo público porque primero creo que no les corresponde al mundo enterarse del chisme. Y es verdad que, claro, a mí me gusta el chisme y me gustó ver los videos y los vi. Porque, o sea, pero si no me hubieran dado, si Tati no hubiera publicado el primer video, pues mira, yo hubiera seguido feliz y contenta de la vida, porque yo con los tweets que ella hizo, ¿sabes? Dije, ah, sí, Jane Sharp, pero bueno,
sabrá Dios qué pasa de puertas para adentro. Y en general, después quisieron bajar los ánimos. Tati pidió perdón. James pidió tiempo para aclarar sus dudas por la situación mental que le estaba trayendo. Que claro, que te digan un montón de cosas por internet también debe afectarte, a pesar de puede ser que seas de esas personas que te resbales. Pero yo creo que James Charles no es, y menos teniendo 19 años y creándose en esta industria de YouTube. Tati pidió un tiempo y creo que el viernes o el jueves fue que subí un video no relacionado con el drama. Y hasta los momentos venía o subiendo videos sobre el drama o twitters en general. Y Jeffree Star, saben que él es muy explosivo. Entonces cualquier cosa él reacciona. Y reacciona por Twitter. Y a veces borra también esos mensajes. Pero los canales de drama te tienen todo eso al día porque es lo que hacen y a eso se dedican. Es como, ¿por qué los aeropuertos tienen que pasar por más de seguridad? Y después a los usuarios normales nos desvisten, nos desnudan. Y a los otros. Y siguen metiendo cosas. Porque el trabajo del que va a meter cosas o droga o bombas al avión es ese. Ver, dedicarse, no sé cuánto tiempo, porque no sé, a ver dónde hay un fallo de seguridad para poder entrar por ahí. Y tú, como persona normal, pues no. Porque no tienes tiempo para eso. Es lo mismo. Jeffree Star se disculpó y que iban a calmar las aguas y que por fin íbamos a ver contenido real. James Charles ha estado subiendo no contenido en YouTube, a pesar de que él pidió un descanso de las redes sociales. Subió por stories y su maquillaje, mostró la ceja, mostró su cumpleaños, etcétera, etcétera. La gente parece que le reclamó como que tú no te ibas a tomar un descanso. Y él dijo, ay, pero sabes, el maquillaje me relaja y tal. Es. A lo cual yo llego a pensar de que todo este drama fue un invento, ganaron suscriptores los tres, ¿sabes? O ganaron visualizaciones. Es más, hubo un canal que no me acuerdo ahorita, pero si ven el video de Yellow Melo sobre esto, ella menciona ese canal, que dijo que las ventas que se habían estimado para la empresa de Tati en vitaminas había sido 19 millones de dólares. O sea, que a esos niveles en lanzar drama es bastante beneficioso para la persona. Jeffree Star, la gente rompió la paleta. Y ahora, después de que él aclaró las cosas, creo que volvieron a comprar las paletas, por lo tanto, también le entra dinero. Y Jeffree, bueno, él vive rodeado de dinero. Es más, si quieren saber, creó un case, como que una capuchón, no sé cómo decirle, de diamantes y lo va a vender a $2.300, una cosa así, de diamantes. Como si fueran, no sé, los raperos que se compran esas joyas así, todas llenas de diamantes porque tienen el dinero y no saben dónde gastarlo. Así. Linda, Jeffree Star, la gente rompió la paleta. Mi hermana, mi apuntadora, dijo que dije Jeffree, los seguidores de Jeffree Star rompieron la paleta, perdón, es de James Sharp. Esto que empiece por J. James. Jeffrey, me confundo. Y eso. Entonces, para aclarar todo este drama, es conclusión. Nos enteramos del chisme, si nos gusta, a mí me entretiene. Bien, esto es como Sálvame para mí. Aquí yo no veo Sálvame. O los canales de drama, ¿sabes? Que tú ves por, como placeres culposos. Kim Kardashian. O las Kardashian. Pues bueno, para mí los placeres culposos son el drama de YouTube. Yo al primer momento apoyé a Tati porque yo tenía una conexión especial con Tati, pero ahora ya decidí que entre dramas no voy a apoyar a nadie porque creo que están jugando con nosotros, con nuestras mentes. Y ve, yo no compré las vitaminas de Tati, yo las quería probar cuando las sacó, pero dije, no, porque tengo que pedirlas a Estados Unidos el envío, ¿sabes? Son costosas, son creo que 40 por bote, te tienes que tomar dos y todo lo demás. Entonces dije, no. Me compré unas vitaminas normalitas de 4 o 6 euros y listo. Y a James Charles también me gustaba la paleta, pero yo no quiero apoyar a Morphe. Porque me parece que cada vez sube más el precio para la calidad que es. Yo tengo una paleta de Morphe que la compré.
fue una de las primeras paletas que compré. Y me gusta y funcionan bien, tal, pero me parece que es costoso para lo que es. Y además también las tengo que estar pidiendo de Estados Unidos, por lo tanto me sale muchísimo más costoso. Entonces, pues paso. Y vivo mi vida con las paletas que hay por aquí, que tengo y que me gustan más y que no entran en este drama. O no entra con estos influencers solamente para vender y vender y vender y te empiezan. No, es edición limitada a la semana siguiente. No, no, sigue, vamos a lanzar otra. No, vamos a lanzar otra. Y al final queda como colección permanente. Pero te vendieron con ese gancho de que era colección limitada. Entonces tú, oh, se va a acabar, lo necesito, ¿sabes? Te crees, genera esa ansia viva y a la zasca. Tú compras. ¿Qué pasa? Que normalmente eso, ¿quién es el que compra? Los fans, ya sea de la marca o fans de los influencers que usan, ¿ok? Más nada. Los otros que no son fan, pues dice, ay, mira, sí, me gusta. Y si tiene el chance, la compra. Y si no, no, porque no le va a pasar nada. Una paleta más en la vida. ¿Quién va a comprar? O los que coleccionan maquillaje, los que les gusta Morphe y los que les gusta Jeffree Star. Conchale, yo con Jeffree Star. O los que gusta Jen Shars. Todo esto. Ya sabemos que Jen... Jeffree Star es la queen, is the queen of the Gopsy, de esto, tal. Ahora, últimamente estaba como más tranquilo, pero bueno, veremos, veremos. Bueno, ha tenido un, bueno, más tranquilo en cuanto a relaciones de amistad, pero le han robado el almacén. Justo cuando sacó los correctores, que yo quiero ese corrector solamente para poder hacer, por el poder de la piedra lunar, transformación. Si saben de quién es, me lo dejan en los comentarios. ¡Yay! ¡Por el poder de Mercurio! ¡Por el poder estelar de Marte! ¡Por el poder estelar de Júpiter! ¡Por el poder estelar de Venus! Eso, entonces... Ese era, quería aclarar, porque ya que había lanzado el video anterior diciendo esto, el otro, quería aclarar mi opinión sobre lo que había terminado el drama. Entonces, yo aprendí que ahora, lo que aprendí es que no lo voy a parar el drama, lo veré, lo disfrutaré y no me pondré del parte y parte, porque creo que, como todo, solamente vemos la punta del iceberg, no adentro, esto creo que ya lo dije. No lo que hay dentro, ni quién es el malo, ni quién, primero porque no somos amigas ni nada de esa persona, entonces no podemos estar todo el día o no conocemos el drama porque no estamos dentro. Y bueno, es eso. Así que aprendamos de eso. Es ver, algo que saco de todo esto es que creo que están aprendiendo poco a poco. Esperemos y que no haya sido una estrategia de marketing, que me parece que sí, pero bueno, espero que no. Yo espero que ellos no hayan sido así tan sedientos de dinero, pero bueno, ya sabemos que con el más, con esto vemos el drama, listo, pin. Creo que no tienen los videos monetizados ninguno, o sea, los videos de drama monetizados, pero capaz sí ampliaron su venta a nivel de marca. Y bueno, es todo lo que tengo que decir. A lo que bueno que saco es que están diciendo que las palabras tienen poder. Y en el mundo del internet, cuando tú generas estas ocasiones, hay gente que no piensa y empieza a atacar a la otra persona porque esta es más, porque sienten que una es más débil porque está llorando. Uno por llorar no se hace más débil, sino que capaz necesite sacar eso del sistema. Entonces es eso, las palabras, independientemente sean en internet, fuera de internet, en donde tienen un poder. Y tenemos que tener en cuenta ese poder. Una vez que estas, que son dichas, la persona lo interpreta de una manera, también depende de la entonación. El problema con el internet es que normalmente es una palabra escrita y no se ve la entonación, entonces puede causar más confusión que la palabra hablada. Así que esa es la reflexión del día. Medir nuestras palabras cuando tratemos temas de criticar o decirle algo que sabemos que no le va a gustar a la otra persona negativamente, como, ay, mira, yo considero que deberías mejorar, no sé, las luces del video, para qué tal. Yo debería, sabes, que deberías, capaz esta técnica, no, ¿por qué no pruebas esta técnica? Y no decirle, mira, esta técnica está vieja, no. Decirle, mira, ¿por qué no pruebas esta técnica? Porque capaz no es que sepa la técnica, sino que no la sabe. Entonces tú le ayudas, en eso estamos, para ayudarnos a aprender técnicas nuevas, etcétera, etcétera. Ahora bien,
si quieren seguir hablando sobre este tema o tienen algo que aportar, que en el otro video varias respuestas me aportaron cosas como, ajá, pero que lo voy a sacar. Pero sí, Jeffrey nunca le hubiera hecho lo de las vitaminas o aliado con las vitaminas a Tati, ella no hubiera sacado nunca lo que era un depredador sexual o esto. O sea, si tú eres consciente de que lo es, tú tratas de hablar con él y decirle, mira, estas cosas están mal, ¿verdad? Porque es tu amigo. Y en eso tiene razón. Sí, yo creo que eso fue, así que también habría que pensar eso, a ver si fue Tati que explotó o no tiene muy bien claro sus bases. Ahora bien, me despido. No se olviden de darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos, no olviden suscribirse por el botoncito que está aquí abajo y nos vemos en el próximo video. Bye.